Estamos en Fuencaliente de La Palma. Este es el municipio de Los Almendrados, el municipio del Malvasía, el municipio de las tortas o las tartitas de Centeno. Estamos en Fuencaliente de La Palma. Vamos a adentrarnos durante una horita en este municipio palmero para que nos den a conocer, lógicamente, su gastronomía, sus rincones más bonitos, más pintorescos, y también nos hablen de su larga historia. Prepárense, relájense, tómenselo con calma y, por supuesto, con un Malvasía al lado para visitar Fuencaliente de La Palma. Fuencaliente de La Palma, abreviado a Fuencaliente, es un municipio situado en el sur de la isla de La Palma. La capital municipal se denomina Los Canarios, comúnmente conocida como Fuencaliente. Tiene una extensión de 57 kilómetros aproximadamente y una población de 1.935 habitantes. La altitud de la capital es de 750 metros sobre el nivel del mar y tiene una longitud de costa de 29 kilómetros cuadrados. La singularidad de este municipio se refleja en los Llanos Negros, en las faldas del volcán de San Antonio, un paisaje volcánico con una altitud entre los 200 y 400 metros sobre el nivel del mar, donde se cultiva una variedad de malvasía que produce un vino que le ha dado fama en todo el mundo y que fue elogiado por Shakespeare, Walter Scott, Robert Stevenson y Mazzoni en muchas de sus obras. Fuencaliente es un privilegio de la naturaleza. Su sosiego, el silencio, sus casas, el olor a mosto en septiembre, la tierra mojada en otoño, sus contrastes entre lo árido y el verdor de sus pinares, hace sentir al visitante estar en otro mundo. Queridos amigos, para llegar a Fuencaliente, para llegar aquí a La Palma, ya saben ustedes que la mejor manera, más rápida, segura, confortable, es con Vinter Canarias, la línea aérea de Canarias. Vinter, que a partir del día 12 de julio comienza los vuelos directos con Madeira. No se lo pueden perder, con Madeira. Pero bueno, estando aquí en el archipiélago canario, ya saben que para dar la vuelta a las Islas Canarias vía aérea, la mejor opción es Vinter Canarias, con el vintazo, cuando lo sacan, las ofertas, etcétera, etcétera. Y también recuerden que este año es patrocinador oficial de la Bajada de la Virgen 2010. Vinter Canarias, la línea aérea de Canarias. Y en Fuencaliente, que hemos llegado también con Vinter, estamos ahora mismo con el alcalde de la localidad, con Gregorio Alonso, con el cual vamos a hablar durante un ratito, para que nos cuente, nos hable de su municipio a nivel turístico, lo que ofrece este municipio a la gente que lo visita, aparte de los almendrados, que son riquísimos, efectivamente, y también el buen vino de aquí de la zona. Alcalde, gracias por acompañarnos, y bueno, vamos a echarnos un almendrado después, porque venir a Fuencaliente y no comerse un almendrado, eso es un pecado. Hombre, eso es un pecado, y también hay un refrán que dice que el que a Fuencaliente vino y no bebió vino, a nada vino. A nada vino, efectivamente. Ese almendrado acompañado con un buen vino y se lleva un buen sabor de boca al municipio. El Malvasía, por ejemplo, efectivamente. Alcalde, cuando llega el visitante aquí al municipio, lo primero que se encuentra es un gran cartel que pone bienvenidos a Fuencaliente, ¿no? Exactamente. Ajá. Bienvenidos a Fuencaliente. Y aparte de eso se encuentra también pues a los vecinos, a los habitantes de este municipio, que son acogedores y que reciben pues a todo el que llega con los brazos abiertos y con ganas de ofrecer lo que tenemos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que tienen? Háganos un recorrido por el municipio. Bien, Fuencaliente es un municipio que afortunadamente está situado en el sur de la isla, que tenemos las dos vertientes de los Alisios y la parte de Las Calmas, con unos pinares preciosos. Estamos a la capitalidad del municipio, estamos a 700 metros sobre el nivel del mar, que es donde nos encontramos hoy en el casco de los Canarios, pero que también tenemos la parte de la costa, el municipio mayor litoral de la isla, con buenas playas, buenas calas, tenemos la zona de los volcanes. Tenemos la iglesia, que es de interés cultural, las bodegas más emblemáticas de Canarias también las tenemos aquí, bodegas Teneguía, tenemos los volcanes, tenemos las salinas, el lugar de interés científico, tenemos el Parque Natural de Cumbre Vieja, el Espacio Protegido del Tamanca, tenemos el Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía, el Faro, la Reserva Marina, el Centro de Interpretación de la Reserva, tenemos un sinfín de cosas para el visitante, una red de senderos
preciosa y bien conservada también que tiene el municipio. Creo que para cualquiera que nos visita, pues es un lugar encantador. La verdad que tienen ustedes de todo un poco, ¿eh? Tienen incluso también hasta, digamos que, hospedaje de turismo rural. Tienen también el tremendo hotel abajo, La Palma tenía Princes. Tienen de todo. Bien, en cuanto a alojamientos, la verdad que podemos presumir de tener buenas instalaciones. Tenemos las instalaciones hoteleras de 4 estrellas de la cadena Prince, que está en Cerca Vieja. Tenemos los complejos de apartamentos, sobre todo en la parte de los que más, apartamentos Corona, apartamentos Eva. Tenemos también una casa de turismo rural, desgraciadamente una de las más importantes, yo creo que de esta isla. El incendio pues la afectó bastante, pero que ya se está restaurando con toda celeridad, y aparte pues los propietarios son unas personas muy meticulosas y están haciendo una rehabilitación exacta de lo que era antiguamente la casa, y de agradecer. Y tenemos pues infinidad de alojamientos aquí en un municipio rural, como bien todos saben, y bueno, se ha aprovechado pues todo la recuperación arquitectónica de las edificaciones antiguas para convertirlas en alojamientos rurales, que es agradecer. Tiene ustedes también, lo comentábamos antes, el vino El Malvasía, que es mundialmente conocido. Con ese vino fue con el de La Orotava, pero se brindó cuando la firma del acta de independencia de los Estados Unidos. Pero El Malvasía este de aquí, de Fuencaliente, le ha dado la vuelta al mundo, tiene medallas de oro. O sea, tienen ustedes una joya con ese vino también. Sí, la verdad que tenemos la zona de viñedos, El Malvasía, concretamente la parte de los Llanos Negros, que es la parte baja de los Quemados, una zona preciosa. En El Malvasía se cultiva sobre una zona volcánica de Picón, y por eso lo hace único El Malvasía de La Palma. Ha recibido innumerables premios, es la joya del vino de Fuencaliente y de Canarias, y que, pues curiosamente, incluso con la visita del rey para la inauguración de Gran Tecán, lo que había sobre la mesa era Malvasía de Fuencaliente. O sea, que eso para ustedes es un orgullo. Hombre, un orgullo para nosotros tener un vino de esa calidad. ¿Y el rey qué dijo del vino? ¿Le gustó? Bueno, él se bebió la parte que le tocó, igual que todos los que estábamos, nos bebimos la parte nuestra. ¿Cuántas copas? No lo sé, porque me quedaba la mesa un poquito retirada y no le pude... Pero unas cuantas, ¿no? Bueno, yo sí lo vi una vez que se estaba tomando una copita y bueno... Pues, y no le dijo, qué bueno el vino. También no, así lo celebramos, cómo no. Perfecto. Dar una vuelta por Fuencaliente también, aparte de lo que dijo el alcalde, aparte de las costas, las playas, etcétera, también por el monte, dar una vuelta por el monte de Fuencaliente, por esos senderos rurales son una maravilla, ¿no? Bien, tenemos el monte de Pinares, yo creo que de las más importantes de Canarias están en Fuencaliente. Ya se está recuperando del incendio, ya se ve brotando el pino canario, un pino muy resistente, más, y quien dice que el fuego le viene bien a la planta, al árbol le viene bien, y que es cíclico, y ya viene otra vez brotando todo el pinar, y espero que se recupere en cuestión de un año y algo esté recuperado. Pero también Fuencaliente, aparte de los senderos, también se ha aprovechado para hacer áreas recreativas y de ocio. Tenemos el área de la Fuente de los Roques, que es muy importante, una zona recreativa. Tenemos también un área importante del Pino de la Virgen, también con mesas de piedra, está preciosa aquella zona. Estaba a punto también de terminarse unas instalaciones de baño que no estaban terminadas. Tenemos también el área de descanso aquí en la parte alta del pueblo. Tenemos un área también de descanso, un punto de encuentro de caminantes, la Cruz de Llano del Tanque, que estamos a punto de inaugurar en cuestión de 20 días. Claro que hemos logrado, lo que estamos buscando es hacer del entorno rural un atractivo también más con estos lugares de ocio, sobre todo para el visitante y para las familias que vienen, que puedan pasar un rato sin tener incluso que ir a ningún restaurante ni nada, o se traen la comida o se la preparan aquí en la zona, que también es bueno. Ya, yeah. Y estamos ahora mismo en lo que es el Salón de Plenos, ¿no? Estamos en el Salón de Plenos, sí, en la Sala Noble del Ayuntamiento. Y yo estoy ahora mismo sentado en el sillón del alcalde. Bien. Me tocó, y usted de concejal. Bueno, no importa, aquí yo creo que lo importante, sobre todo en municipios como los nuestros, que son municipios, no son muy grandes en habitantes, es tener ganas de trabajar. Y eso es lo que hacemos todos, así que el sillón del alcalde, yo creo que lo puede ocupar cualquiera con ganas de trabajar, que eso es lo que los vecinos agradecen. Ya, a mí me queda grande o pequeño sillón. Bueno, te queda justo a medida. Justo, ¿no? En fin. Y como siempre les comento yo, les recomiendo cada semana que cuando viajen por las Islas Canarias lo hagan también por vía terrestre. Por vía terrestre háganlo con Herfaycan, la mejor compañía de vehículos del mundo, que se encuentra aquí en las Islas Canarias, en todos los aeropuertos y los puertos de las islas. Y ya saben, la garantía Herfaycan, coches de último modelo con todos los seguros incluidos, o sea, con todas las garantías, y por supuesto unos buenísimos precios, y más que ahora, más que nada, mejor dicho, para el verano. Herfaycan en todas las Islas Canarias. Alcalde, yo que le digo a usted, que usted no sepa, gracias por acompañarnos, ¿eh? No le quitamos más tiempo porque sigue trabajando,
y disfruta del buen tiempo que se vive en Fuencaliente. Bien, muchas gracias a ustedes, Omar, y a ti por visitarnos y por siempre, por ese cariño que le pones cada vez que vienes a Fuencaliente, que es de agradecer, y que sepas que cada vez que quieras te recibimos aquí con los brazos abiertos como un buen amigo. Y después nos llamamos Omar Vacía, ¿eh? Por supuesto. Perfecto. No se vayan, seguimos aquí, seguimos adelante en Fuencaliente de La Palma. Hasta ahora. Estamos, como les comenté, en Fuencaliente de La Palma y vamos a hablar con Manuel Cabrera, que él es una de las personas que hemos conocido en el municipio desde casi su fundación hasta la fecha. Hoy en día él es también concejal del Ayuntamiento de Fuencaliente y, lo dicho, una de las personas que mejor saben cómo es el, digamos, el día a día de este municipio y la historia. Y primera pregunta, normal y lógica, aparte de darle las gracias por acompañarnos, Manuel, ¿por qué Fuencaliente de La Palma? ¿Será por el volcán? ¿Será por la zona? No, viene por las aguas termales de la Fuente Santa. Ajá. Ya incluso los aborígenes lo denominaban tagrajito, que quiere decir agua caliente. Al ser las aguas termales, pues le pusieron Fuente Caliente, Fuencaliente. Fuencaliente, o sea que viene de abajo entonces. De las aguas termales de la Fuente Santa. Y así toda la vida, desde luego. Y así toda la vida. Históricamente está documentado desde la conquista de la isla o de principios del siglo XVI, está documentado como Fuencaliente o Fuencaliente, como escribían antes. Fuencaliente de La Palma. ¿Y la fundación, cómo comienza el municipio, cómo nace? Bueno, el municipio, a raíz de la Constitución de Cádiz de 1812, se crearon en La Palma, creo que fueron 11 municipios. Fuencaliente empezó a reclamar a partir de esa fecha, era un barrio perteneciente a Mazo, empezó a reclamar desde esa fecha su independencia, quizá por la lejanía de Mazo. Incluso se hablaba, sobre todo porque los domingos tenían que asistir a misa a Mazo y le quedaba muy lejos, no tenían cementerio, no tenían corral propio. Entonces ya en un principio, en 1832, se independizó la iglesia, ya se creó la parroquia de Fuencaliente, y en 1837 se creó el municipio. O sea, fue aceptado tanto por el Ayuntamiento de Mazo como también por el gobernador civil de Canarias en aquella época y el Estado, el crear un nuevo municipio en Fuencaliente, que fue más o menos como cuando El Paso se independizó de los Llanos. Ya. ¿Y cómo se llamaba el primer alcalde? ¿Cómo se llamaba? El primer alcalde se llamaba Antonio Hernández Rodríguez. Natural de aquí, lógicamente. Sí. Ya. Y siempre fue, me imagino que, bueno, hoy en día son diferentes fuerzas políticas, pero yo me imagino que en aquella época, pues no habría, sí, habrían miles de ideologías, pero me imagino que siempre había una voz cantante, ¿no? Bueno, eran los conservadores y los liberales. Ajá. O sea que unas veces ganaban los conservadores, otras veces los liberales. Habían elecciones democráticas cada 2 años, es curioso. Cada 2 años. En el siglo XIX hay una gran correlación de alcaldes que se renovaba el ayuntamiento cada 2 años. Cada 2 años. En fin, quizás era mejor, no sé. Bueno, tampoco ni mucho tiempo ni poco tiempo, porque a lo mejor en 2 años tampoco puedes realizar una labor que tú pretendes hacer. Ya. Y va el municipio, va naciendo, o sea, va, mejor dicho, creciendo hasta que llega la autoridad. Sí. O sea, que y se nota una gran diferencia, me imagino, Manuel, desde aquella época, lógicamente, hasta hoy en día. Bueno, y tan grande. Se nota en Fuencaliente y en cualquier sitio. Y en cualquier sitio, efectivamente. En toda la sociedad, el progreso, pues, nos ha llevado a otra, de no tener ni luz, ni agua, ni muchas cosas, muchas carencias, de necesidades básicas que hoy uno apenas las aprecia cuando precisamente las carece de ellas, como estos apagones que hemos tenido recientemente de luz, cuando uno se da cuenta de estas carencias. Ya. Y aparte de eso, hoy en día Fuencaliente es un municipio que acoge al visitante y le ofrece pues infinidad de cosas. Sí, quizás Fuencaliente sea de los, bueno, yo lo considero el municipio más atractivo de la isla de La Palma, tiene muchísimas cosas, tiene la Fuente Santa, que afortunadamente se ha vuelto otra vez a descubrir o a recuperar, aunque está en fase, digamos, de estudio de lo que se pretende hacer allí. También tenemos una zona de volcanes, tenemos el Pinar, tenemos una zona de playa, es el municipio con más costa, con más kilómetros de costa de toda la isla de La Palma. O sea que es un municipio bastante variado y muy apetecible para el turismo. Tiene usted también los almendros, que son
Almendros, bueno, almendros hay almendrados, un tema de la gastronomía. Almendrados que efectivamente son riquísimos, se encuentran aquí en Fuencaliente. Es este municipio, es un paso, digamos que obligado, si uno va, de hecho estamos casi, bueno, prácticamente en el sur de la isla, ¿no? Sí, bueno, la fortuna de Fuencaliente fue que para poder comunicar las dos zonas más importantes de la isla, el Valle de Arellano y con Santa Cruz de la Palma, en aquella época, que fue a principios del siglo XX, la carretera la tuvieron que trazar por el sur, con lo cual no tuvo los problemas de comunicaciones como otros municipios del norte de la isla. Ya. Dentro de la historia tienen ustedes aquí, por fuera del ayuntamiento, frente a la iglesia, ¿eh? También tienen una pila aquí fuera, que cada cierto tiempo, me comentaba en su momento el alcalde, pues le echan vinos o sale el vino, sale... ¿eh? Son lugares con mucha tradición, con mucha historia del municipio, ¿no? Bueno, lo de la fuente es relativamente reciente, yo creo que no llevo sino 4 o 5 años, pero sí tiene la curiosidad de ser una de las pocas fuentes de vino que hay en España. O sea, que no ha estado ahí toda la vida. No, es una cosa relativamente reciente. La iglesia sí, la iglesia de la fue al principio una ermita que pertenecía, como comenté antes, a la parroquia de Maso, y es de las primeras de la isla. Está datada de antes de 1522, por lo tanto es de las más antiguas. Ha sufrido varias reformas a lo largo de su historia, la última, que fue una gran ampliación, fue en 1903. Y para, por ejemplo, para la gente que nos visita, la historia de Fuencaliente, o sea, la gente de aquí se llama Fuencalenteros, ¿no? Sí, ajá. El gentilicio, sí. Efectivamente, la historia de Fuencaliente, por ejemplo, ¿qué podría resaltar así más significativo para cualquier persona que pregunte, no sé, algún acto importante, alguna fecha que se recuerde a Fuencaliente por algo muy importante? Dentro de la historia del municipio. Bueno, los volcanes han marcado bastante la historia de este municipio. Fechas importantes, pues a lo mejor yo le recomendaría que viniesen en la fiesta de la Vendimia. Es un pueblo vitivinícola de toda la vida. Llegó a ser, no lo sé ahora porque no conozco las estadísticas, pero el pueblo que más superficie le dedicaba a la viña en proporción a su terreno cultivable, un 60%. Tiene el Malvasía, que es una joya vitivinícola mundial, a nivel mundial, que quizá no se le ha dado la publicidad necesaria. Ya en este caso te comentará el presidente de la cooperativa, que ha recibido medallas de oro, ahora recientemente en Canadá recibió una medalla de oro el vino Malvasía, y es otra de las cosas muy importantes que tiene este municipio. O sea, que la verdad que para venir aquí a Fuencaliente, eso, hay que venir a conocerlo y a disfrutar del mismo. Pues Manuel Cabrera, ¿qué le digo yo que usted no sepa? Gracias por acompañarnos. ¿Eh? Y ya lo saben, estamos en Fuencaliente, en la isla de La Palma, un lugar, la verdad, que muy, pero muy bonito. ¿Sabes lo que es esto, amigo? Lo que tengo en la mano, un dulce de centeno de Fuencaliente, de dulcería Mi Gusto. Mi Gusto es porque es Miriam y Gustavo, que son los componentes, digamos, los propietarios de esta dulcería. Y vamos a hablar con Miriam para que nos diga el secreto, nos diga cómo lo hace, para que nos muestre sinceramente las manos mágicas para hacer este dulce que la verdad que me está oliendo de maravilla. Miriam, buenos días. Hola, buenos días. Aquí tenemos una cesta suculenta, ¿eh? Bastante. Esto me parece una cesta de estas Navidad, pero no es Navidad, una cesta normalita. No tiene nada que ver. ¿Cuántos dulces hay aquí más o menos? Así, a primera vista aproximadamente. 12.
12 dulcitos, perfecto. Estamos en tu dulcería, Mi Gusto, en Fuencaliente. Es muy famosa por los famosos, valga la redundancia, dulces de centeno. Bollo de centeno. Explícanos cómo es el tema, cómo lo haces. Pues el bollo de centeno tiene una tradición de los abuelos. Lo empezaron a hacer para vender aquí en el pueblo, pues mi madre y la madre de mi compañero. Y hace pues un mes y medio empezamos, montamos la empresa, mi compañero y yo. Y llevamos pues más o menos un mes. Vendiéndolo aquí en la isla. Y bien, ¿no? Sí, de momento bastante bien. Imagino que tú de pequeñita habrás aprendido cómo es el tema. De pequeña con mi madre. Ya. ¿Y cómo comenzó tu madre? ¿Cómo fueron esos comienzos? Pues... ¿Que tú te acuerdes? Que yo me acuerde, pues con la compañera que ella tenía, un día una carroza, una fiesta de aquí del pueblo, decidieron hacerlo, probaron unos poquitos, los trajeron, la gente les gustó y ahí empezó todo. Y miren, la forma de hacerlo, o sea, lo que es los ingredientes, etcétera, etcétera, el, digamos, el ritual para hacer los panecillos, como los bollos centeno, pues que eso es una receta secreta, no se puede descubrir el secreto. Danos una pista, mujer. Una pista, pues esto le ponemos centeno, trigo, harina de trigo y de centeno. Ajá. Pues lleva matalahuga, lleva canela, lleva sal, lleva limón, lleva manteca y lleva agua. Se hace la masa y después ya, como hemos visto, lo ponemos a la plancha. Perfecto. Y esto, por ejemplo, te comes uno por la mañana primera hora para desayunar y tienes todo el día hecho, o gran sí, parte bastante. Del día. Porque esto tiene bastante, contiene bastante alimento. O sea que fíjate, esto es más fuerte que, por ejemplo, con un vaso de leche gofio. Pues creo que sí. Por un estilo. Sí. Pues fíjate tú. ¿Y se vende mucho estos panecillos? Aquí en Fuencaliente se vende bastante. Ajá. Y me debería preguntar, ¿estos son tan famosos como los almendrados de Fuencaliente? Pues... más o menos. Más o menos, ¿no? Ajá. Pues me decía el alcalde de Fuencaliente, me decía, Omar, vas a probar unos dulces, o sea, unos parecidos que no lo vas a encontrar en ninguna parte del mundo. Y efectivamente, se fabrican solamente aquí en Fuencaliente. Sí, en Fuencaliente nada más. Ajá. ¿Y la clientela, o sea, es la habitual de aquí del municipio? Sí, de fuera, viene mucha gente, ya lo conoce de fuera, viene nada más que a comprarlos aquí. Ya. ¿Y las épocas fuertes para ustedes, para venderlos? ¿La época fuerte? Pues la época fuerte es ahora, el verano, que es cuando viene la gente de las islas, de toda la península y con lo... viene a comprarlo porque lo conoce ya. Una pista, Miriam, ¿qué vale, por ejemplo, un paquetito de estos? Pues nosotros aquí lo vendemos a 1,50 y ya después los negocios, cada uno tiene ya. Su... O sea, ¿ustedes lo venden por unidad? Sí. O sea, ¿cada panecillo va ya envuelto sí, su paquete? Va envuelto su paquete. Ok, perfecto, perfecto. Y el tema de las cestitas, más que nada, también es de adorno, ¿no? Claro. Pues la verdad que quedó fantástico. Esta empresa se ve que está reformada, ustedes lo agarraron, lo reformaron. Sí. Ajá. ¿Aproximadamente cuántos panecillos haces al día? Esto no se hace todos los días, más a lo mejor hacemos dos veces al mes, dos veces a la semana, tres veces según, pero más o menos alrededor de 400 cuando 400. Lo hacemos. Ajá. O sea, pero no están todos los días aquí. No, todos los días no estamos aquí. Vale. ¿Y o sea que está cerrado? Sí, el local está cerrado, cuando los hago estamos aquí, después ya salgo por fuera a venderlo. Ah, pues mira. Ah, ya entendí el tema, o sea, tú lo haces, lo prepones después ya. Y ya después salgo a venderlo, después vuelves otra vez a hacerlo. Otra vez. O sea, los hacen ustedes y los reparten y los venden sí, ustedes. Sí, sí. Perfecto, o sea, más ganancia. Mira, hoy en día se están vendiendo bien. Sí. ¿Te quejas o no te puedes quejar? No me puedo quejar. Hace dos semanas que empecé, no me puedo quejar. Ah, pues mira, perfecto. Si quieres un repartidor o dos repartidores, Carlos te acompaña, yo también los vendemos y estamos al 50%. Oye, pues sinceramente, yo llevo un rato aguantando este tocino en la mano, que yo lo he probado, pero esto va por ustedes, sinceramente, para que ustedes lo prueben a través de la tele, pero cuando vengan aquí a Fuencaliente de La Palma, sepan que aquí se encuentra la dulcería Mi Gusto, Mi Gusto, y pueden comprar directamente. Bueno, primero que nada tienen que acertar a ver si están ustedes aquí. Sí, pero no, aquí en el pueblo se venden en todos los bares. Ah, perfecto, pues en y cualquier en bar. En el supermercado. Ajá. Si no, pregunta por el alcalde y él les dice los horarios de Mi Gusto. Va por ustedes. Miriam, muchas gracias. Vale, gracias. Okay. Encantada. Mm-hmm. Fenomenal. Bodegas Teneguía, con más de 60 años de historia, ha mantenido viva la tradición en los cultivos de la uva,
mientras que las más modernas técnicas de vinificación hacen elevar la calidad de sus vinos a estándares muy altos. Esto ha hecho que sea una de las bodegas más premiadas de Canarias, y siguiendo ese camino, investiga y trabaja cada día por seguir en primera línea. Las centenarias parras de Malvasía proporcionan una uva de calidad inmejorable. El clima y las condiciones de terreno forman una simbiosis inigualable para producir una calidad que no se logra en ningún otro lugar del mundo para la elaboración de vinos naturalmente dulces. Pequeñas cosechas, que no suelen pasar de 15.000 kilos, hacen de estos vinos auténticas joyas enológicas. Amigos míos, recuerden que cuando vengan a La Palma o viajen por cualquier parte del mundo, o también por ejemplo entre islas, a la península, etcétera, 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 háganlo siempre con Viajes Jerez, que se encuentra, como saben ustedes, en Santa Cruz de La Palma, también en Breña Alta y en los llanos de Aridane. Viajes Jerez, que tienen ellos cruceros hacia el Caribe, cruceros por el Mediterráneo. Tienen también, por ejemplo, cuando los hay, lógicamente, viajes para los premios de Fórmula 1, para los mundiales también tienen hoy, ahora mismo. Y por supuesto, no se olviden que para cualquier punto del mundo y lógicamente entre las islas, aprovechen los vintazos, etcétera, etcétera, con Viajes Jerez. Como digo yo siempre, la vuelta al mundo con Viajes Jerez, los llanos de Aridane, Breña Alta y Santa Cruz de La Palma. Y hablando de Fuencaliente, quien venga a Fuencaliente y no venga por las bodegas Taneguía, sinceramente, pues no ha venido a Fuencaliente. Aquí tengo un vinito blanco que es perfecto para, por ejemplo, tomar con pescado, etcétera, etcétera, y con un buen mojito. Y vamos a hablar, vamos a saludar a Pedro Pérez, que es el presidente de la cooperativa de aquí de La Palma. Don Pedro, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días y bienvenidos a esta casa. Muchísimas gracias y bien hallado. Vemos aquí, bueno, yo tengo esta botella de Taneguía en la mano, que usted me ha dicho que es el, digamos, el vino, vamos a decirlo, base, ¿no?, para el pescadito, etcétera, etcétera. Efectivamente, el vino que más cosecha producimos normalmente. Uh-huh. Y sale buenísimo este vino. Muy bueno, un vinito frío, blanco, siempre es bueno con un pescadito. Y va ahora en verano. Efectivamente, ahora bueno. Va a ser la época en que suben las ventas. Ajá. Ahora mismo, por cierto, hablando de ventas y también de vinos, La Palma ahora mismo con el tema de la bajada ha hecho una campaña para vender los vinos palmeros, ¿no? Efectivamente, se han designado unos cuantos vinos palmeros de las diferentes bodegas, cada bodega ha designado un vino como vino de la bajada. Ajá. Y nosotros hemos puesto el blanco gota, un vino de una excelente calidad, que llevamos elaborando ya hace 2 años y que está teniendo una aceptación increíble en el mercado. ¿El Blanco Gota? Blanco Gota, sí. Perfecto. Es el vino sin nombre, que llamamos el vino sin nombre, porque simplemente en la etiqueta solamente se ve la gota. Ajá. Esta gota. Okay. Y la gente lo llama La Gota. La Gota. Blanco Gota. Efectivamente. No, déjelo aquí nomás. Ajá, perfecto, Blanco Gota. Aparte de estos vinos, vamos a hacer háganos usted un resumen, un balance, un recuento de cuando se fundó la bodega hasta la fecha, que han pasado ya muchos años. Efectivamente, tantos como los que tiene un servidor. Ajá. Exactamente. Son pocos entonces. Vamos por 62 años de historia y esta bodega se funda en plena posguerra, ¿no? En un momento muy difícil para la historia de este país. Y Fuencaliente, que era un pueblo muy pobre, siempre ha sido históricamente el más pobre de la isla, pues estaba pasando momentos muy, muy críticos en cuanto a su economía. Y el alcalde de Fuencaliente de la época, que era a la sazón don Emilio Quintana Sánchez, en una visita que giró a la isla el capitán general de Canarias y jefe del mando único, el general García Escámez, le abordó en la parada que hizo en Fuencaliente y le contó cuáles eran las dificultades por las que atravesaba la gente de aquí de Fuencaliente. Pues el general, al parecer, le impresionó ver aquella pobreza y ver aquel pueblo tan triste, y como Fuencaliente era un pueblo vinícola por excelencia en esa época, era el pueblo con mayor producción, con diferencia, de, pienso que de Canarias, pues lo decidió que aquí se construyera una bodega. Y nos regaló esta preciosidad de bodega que tenemos, con 62 años de historia ya, que vino a constituir en aquella época pues un auténtico boom. Tanto fue el boom que fracasó la bodega. ¿Y eso? Porque dadas las condiciones en las que se desarrollaban las labores del campo, las comunicaciones que existían, los problemas que había de
de venta de vinos, ¿no? Que no existían los mercados que existen actualmente, ni las vías de comercialización que existen, pues al cabo del tiempo, con una gran producción de vino como había, que hubieron cosechas de más de 1 millón de litros, difícil se podía vender ese vino embotellado cuando no existía ninguna tradición de vino embotellado en la isla todavía, cuando las condiciones económicas de los habitantes de la isla eran tan precarias, pues al cabo del tiempo la cooperativa vinícola de Fuencaliente, que fue su nombre original, fracasó. Esto pasó al poder de la banca y hacia el año 1971 fue adquirida esta bodega a la banca por 1 millón de pesetas. Ajá. Y pasó a manos privadas, en las que estuvo hasta el año 1985, año en el que se funda la cooperativa Llanovid. ¿Qué es esta misma? Es esta que estamos en la actual cooperativa que lleva adelante los destinos de esta bodega. En 1985 se constituye la cooperativa Llanovid, comienza a elaborar vino con la empresa que la llevaba, con la empresa privada que la llevaba, y ya en el año, hacia 1988, se procede por parte de los agricultores a la compra de la bodega. En aquellos momentos se dieron 50 millones de pesetas por esta bodega, que pasa a la propiedad de nuevo de los socios de aquí de Fuencaliente. Y desde entonces, desde el año 88, pues se ha ido tecnificando, se ha ido poniendo a la cabeza de las bodegas de Canarias. Siempre hemos sido una bodega aquí en La Palma puntera y actualmente estamos con los avatares propios que ocurren en una empresa de este tipo, llevando adelante con cierta precariedad también, ¿no? Pero con ilusión, sacando hacia adelante el sector vinícola de aquí de Fuencaliente y con la ilusión en el futuro. Ya, y me imagino que será un equipo de personas que será más o menos como una gran familia, ¿no? Efectivamente, tenemos alrededor de 300 asociados. 300 asociados. 300 asociados que no solo son de aquí de Fuencaliente, sino que también tenemos asociados de varios otros municipios de la isla y que aportan también su cosecha a esta bodega y pues evolucionando. Bien. Desde las antiguas cepas que tenemos de los blancos normales del Istán, por no citar a los Malvasías, y se ha ido pues introduciendo algún otro varietal, pues que hacen que vayamos evolucionando con los tiempos. Uh-huh. Y vayamos teniendo una presencia en el mercado con unos vinos de una muy excelente calidad. Hablando el vino dulce, el Malvasía, tienen ustedes premios internacionales y medallas de oro con el Malvasía, ¿no? Muchísimas. Estamos en condiciones de afirmar que es la bodega más premiada de Canarias, ¿no? Sobre todo en vinos dulces. Hemos obtenido premios tanto a nivel regional como nacional e internacional, y recientemente, hace una semana escasa, hemos obtenido una medalla de oro en un concurso internacional de vinos en Canadá, al que se presentaron 1.900 muestras de 17 países y obtuvimos la gran medalla de oro. O sea que eso pesa bastante, ¿eh? Bastante pesa y nos enorgullece porque no solo nos debe enorgullecer a nosotros, debe enorgullecer a la isla, enorgullecer a Canarias, porque un vino de esta calidad es muy difícil de encontrar en el mundo, premiado en tantos lugares, hasta el punto que yo pienso siempre que el vino Malvasía, el Malvasía Palmero, junto con el Enano, deben ser dos iconos de la isla. Ya. ¿Cómo se siente, por ejemplo? Yo dijo que tienen orgullo, lógicamente, pero llevar el peso encima, una bodega de estas características en la isla de La Palma, de tener premios internacionales, eso quiere decir que ustedes han competido junto a los grandes de los vinos del mundo. O sea, que eso es, no lo consigo cualquiera. Efectivamente. Porque debemos presumir de ello, tenemos unas condiciones climáticas, tenemos unos varietales históricos aquí en La Palma que hace que estemos en condiciones de elaborar grandes vinos. Lo que ocurre es con este espíritu humilde, yo no sé si humilde o de solo mirarnos al ombligo, a veces
no somos capaces de sacar pecho y de presumir de lo que tenemos y de salir adelante y ir a los lugares que hagan falta a llevar nuestros vinos con el orgullo y con la... Y presumir, ¿por qué no? Y esto, de tenerlo. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Aparte, o sea, yo no digamos lo que es lo que son los socios, el personal que trabaja diariamente aquí. Tenemos ocho personas. Y están todos los días aquí. Todos los días aquí tenemos un enólogo, un excelente enólogo que tenemos, que ya lleva 20 años con nosotros, que nació a la enología aquí en esta bodega porque lo contratamos con apenas 20 años. Pues mire. Y o sea, es un experto ya a nivel nacional en cuanto sobre todo a los Malvasía, reconocido a nivel nacional. Él es el que va, me imagino, a todos los concursos, ¿no? Como enólogo, en representación de la bodega. Efectivamente, si hay que ir a cualquier sitio, siempre lo mandamos como técnico, como el que al fin y al cabo es el culpable de los éxitos. De los premios, efectivamente. ¿El futuro de una bodega de vinos, por ejemplo, en este caso la de ustedes? Pues el futuro es incierto. Estamos atravesando esta crisis famosa que tenemos ahora y es incierto porque tú sabes que además Fuencaliente el último año ha recibido el azote de la naturaleza, sí, pero en grado sumo, ¿no? Nos afectó un incendio brutal a primeros de agosto del año pasado y la riada de fin de año que después pues también nos dañó bastante, ¿no? Nos desmoralizó bastante. Porque la viña, si hay algo que se vio muy afectado fue la viña, porque en las diversas zonas vinícolas del pueblo pues hizo daño por todos sitios. Y nada, estamos poniéndonos de pie de nuevo y tratando de salir adelante porque no hay otro remedio, porque además somos orgullosos y estamos orgullosos de ser así los agricultores de la viña. Ya. Por cierto, vamos a ver, se me ocurre ahora mismo lo siguiente, estamos en la bodega Teneguía, en la isla de La Palma, y por ejemplo, un buen vino blanco pega con un buen pescado. Y ese buen pescado, si lo comemos, por ejemplo, en el restaurante Casa Goyo, que se encuentra justo al lado del aeropuerto de La Palma, eso sabe de maravilla. Saben ustedes que ahí tienen pescados, tienen pulpos, tienen chocos, o sea, de todo lo que sale del mar lo tienen en restaurante Casa Goyo, justo pegadito al lado mismo del aeropuerto de Mazo, en la isla de La Palma. Como dice el dicho y como digo yo, el mejor puerto de mar de España es restaurante Casa Goyo. Acompañando los vinos de aquí, de la bodega Teneguía, repito, y almorzando, cenando, un pescadito en Casa Goyo, eso es lo mejor que hay, sinceramente, esto hay que decirlo, es lo mejor que hay. Efectivamente. Pues don Pedro, gracias por acompañarnos, sinceramente, sigan trabajando de esta manera con esta ilusión y para adelante. Estate seguro de que vamos a estar en ello. Efectivamente. Amigos, seguimos aquí en Fuencaliente, no se vayan porque nos vamos ahora mismo, dentro de un ratito, a disfrutar la página gastronómica, a comer, a disfrutar de lo bien que se come aquí en Fuencaliente. Hasta ahora. Restaurante La Casa del Volcán. Está situado junto al volcán de San Antonio en una finca de viñedos. Cuenta con una bodega tradicional que data de 1919. En el restaurante te ofrecen la oportunidad de degustar vinos por copas y de adquirir botellas, además de obsequiar una tapa elaborada con productos de temporada típicos de la isla. Puedes comprar productos de artesanía local, recuerdos de La Palma o productos gourmet. En la visita a La Casa del Volcán
se tiene la oportunidad de conocer los vinos de La Palma mediante la realización de cursos de cata express, proyección audiovisuales, exposiciones, entre otras actividades. También se puede alquilar las instalaciones para comidas, recepciones o eventos, ofreciéndote además variados menús para cada ocasión. Además, se puede llegar en guagua ya que tienen una parada muy cerca, lo que te permitirá disfrutar del vino con responsabilidad. De viajar, a la hora de ir por las Islas Canarias, a la hora de ir, por ejemplo, por la península y también, ¿por qué no?, por el extranjero, siempre lleven con ustedes la tarjeta de Caja Canarias porque es fundamental. No hace falta que lleven dinero efectivo, no hace falta que lleven cheques, sino simplemente la tarjeta de Caja Canarias para hacer toda clase de pagos. Y por supuesto, estén pendientes también a partir del mes de septiembre aproximadamente, que comenzará lógicamente la obra social y cultural de Caja Canarias a funcionar a todo tren, como lo hacen siempre de una forma espectacular. Recuerden, la tarjeta amiga Caja Canarias. Y hablando de viajes, hablando de Caja Canarias, hablando por ejemplo de restauración, estamos ahora mismo en un restaurante que se llama La Casa del Volcán. Se encuentra aquí en Fuencaliente de La Palma. Y vamos a hablar con su propietario, que es David. El nombre se me fue. David Lana. O sea, súper fácil. Súper fácil. David Lana es el propietario del restaurante. Nos va a hablar de la rica cocina que tienen aquí. Y por supuesto el entorno, pues el entorno es magnífico. Está justamente pegado, o sea, al ladito del Volcán San Antonio y un poco más arriba del Teneguía, aquí en Fuencaliente. David, tenemos aquí una muestra de los platos que son una auténtica maravilla. La pinta es espectacular, sí. Y el olor, no veas, o sea, me tiene embriagado. En fin, vamos a comenzar, si te parece, por el picoteo, el queso de siempre, ¿no? Bueno, un poquito de queso palmero que solemos tener siempre, queso de manada, de cabra, por supuesto, y pues ya con denominación de origen, y es un queso fantástico. Riquísimo, riquísimo. Después ya pasamos, por ejemplo, a un primer plato, etcétera, que puede ser este, ¿no? Sí, un plato ya contundente, que es de los que más éxito tienen aquí en nuestro restaurante, que es la carne de cabra en salsa. Ajá. Y bueno, que es un plato muy típico quizá de la isla, incluso más de la zona norte, pero aquí en Fuencaliente pues también se da bien. Queremos también prepararlo lo mejor que podemos. Perfecto, fíjate que yo ayer precisamente estuve en un restaurante del norte de la isla de La Palma comiendo también carne de carabo, que estaba fantástica, pero esta tiene una pinta espectacular. Dime, David, por favor, el secreto, ¿qué le pones? Aparte del cariño que le pones, los ingredientes, el tiempo al fuego. Lleva tiempo y hay que darle un agua primero para quitarle a veces ese olor que suele tener, que es un poco desagradable, y a partir de ese momento ya cocinarlo como cualquier carne de res ya podría ser, por ejemplo. ¿Pero el truco mágico que le pones tú cuál es? No, en principio es una salsa muy natural, sobre todo de verduras, con muy poco picante. Nosotros usamos mucha zanahoria y es lo que le da un espesor a la salsa muy rico, yo creo que gusta mucho. Y buscarle el punto que ya es con el tiempo, 2-3 horas dependiendo del animal, y pues más o menos
el punto de sal, eso ya son casi los gustos, de picante, etc. Tú lo vas probando, etcétera. Sí, hay que probarlo, en la última fase por lo menos. Ya, pues mira. Saltamos al otro plato de carne porque después también tenemos pescado. Damos un salto aquí a la carne. Estamos viendo ahí. Eso es una carne de conejo en mojo hervido, en mojo palmero, hervido. Sí. Es un mojo, además que lo traemos especialmente de la destiladera porque sabemos que es pimienta plantada en La Palma, elaborado con aceite de oliva, y entonces pues, aunque sea pues a veces un poco más caro, yo creo que hay que vale la pena, ¿no? Lo nuestro y se nota. ¿Y cuál es también el truquillo, el cariño que le pones al conejo? Este es un plato muy sencillo de realizar porque prácticamente es una friturita de cebolla, y si les gustan las almendras, almendra molida, que le da espesor luego a la salsa. Sofreímos, luego doramos el conejito y le echamos un poquito de mojo palmero, vino, y esperar lleva muchísimo menos tiempo y paciencia. Pega mucho con el boniato, la batata también, como lo ven en el plato. Efectivamente, el boniato, batata le dicen otro sitio, ¿no? Boniato aquí. ¿Y por qué llaman boniato? Pues no sabría decirle, en la península también creo que lo llaman así. Boniato. Boniato. Y bueno, batata, boniato, al fin y al cabo un poco... Todo va para adentro. Es una raíz que aquí en Fuencaliente se da muy bien y ha servido de sustento para muchas familias aquí en el pasado. Perfecto. Y le tocó el turno al pescado, ¿no? Ahí hemos preparado una salsita de pescado salado, en este caso es cherne. Y bueno, simplemente ahí un poco lo que buscamos es el contraste del salado del pescado con el dulce de la cebolla, el pimiento y el boniato de nuevo. Y el boniato. Un poco es lo que se busca, ese contraste entre el dulce y el salado. Yeah. Y bueno, pues hecho con casi todo productos canarios. Perfecto. Y de lo que es la comida ya pasamos al postre, que en esta ocasión es una piña. La piña se da aquí en Fuencaliente, ¿se da bien? Sí, somos, además el municipio de Fuencaliente es quizá de los que más piña produce, de la piñero. Isla. Sí, y aparte de plátanos que también están presentes, aquí de pequeña arana, buenísimo. Y bueno, la piña cubana o piña tropical, que aquí en Canarias a veces no coge el dulzor que esa piña que a veces llega de importación a otras zonas, en la península o a la que compramos en lata a veces, porque es otra variedad. Esta piña es muy ácida, entonces nosotros la mezclamos con un poquito de nata para endulzarlo todavía más. También se podría mezclar con miel, algún tipo de miel, bueno, también me sabe incluso. Y también todo esto aderezado con los vinos palmeros, que no pueden faltar. Aquí en Fuencaliente Teneguía, la cooperativa más antigua de Canarias. Ajá, que venimos de ahí, por cierto, venimos, fíjate. Pues... Nos hicieron el vino La Gota, que es uno de los vinos que va a estar promocionando la bajada, ¿no? Sí, como ven, tiene el sellito de la bajada de la Virgen del 2010, ajá, y es un vino el que ha elegido la bodega como para que la represente. Perfecto. Pues podría haber elegido también un Malvasía Dulce, que son también una joya, pero bueno, este es un vino que gusta a casi todo el mundo. Bien. Y es una maravilla, de cuatro variedades diferentes de uva. Y un poco volvemos a lo antiguo, ¿eh? Que era mezclar variedades de uva diferentes para hacer el vino. Y David, ustedes por ejemplo llevan ya, tú me comentabas fuera de cámara, que llevan ustedes con el restaurante casi un añito, ¿no? Sí, nos acercamos un año, empezamos hace poco y bueno, pues una apuesta personal y una ilusión que teníamos de montar esto hace tiempo. ¿Y es familiar? Sí, lo llevamos nosotros y... Es donde vivimos. Entonces, pues, bueno. O sea, la parte alta vivienda y la parte baja restaurante. Todo perfecto. Te levantas a la cama, bajas por las escaleras y estás aquí en el negocio. Exactamente. Estupendo. ¿La clientela qué tal? Bien. Bien. Estamos contentos porque además, pues, bueno, como estamos en una zona de paso de turistas, pues al menos pues yo creo que estamos contentos. Uh-huh. Estamos contentos en definitiva. Está claro que ahora mismo el sector de la restauración está pasando unos momentos un poco graves, pero yo creo que haciendo las cosas bien y moderando los precios, etcétera, pues tiraremos para adelante. Ante todo, positividad. Restaurante Casa del Volcán. Te repito que está porque estás a dos pasos del volcán. Uh-huh. ¿No te da miedo? ¿No te da miedo? Bueno, aquí, como si te fijas, estamos rodeados, entonces... Yeah. Por donde salga, saldrá. Mira, aquí te viene el turista que te viene, por ejemplo, en coches de alquiler, que vienen por su cuenta, y también me imagino que vendrán guaguas de vez en cuando. Al volcán sí. Nosotros, en concreto, nuestra clientela es más de coches de alquiler, ¿no? pequeños grupos y gente de la propia isla. Ajá. ¿Y qué tal con el palmero? Muy bien. Sí. Yo creo que todo el que está viniendo a conocernos sale contento. Pues mira, perfecto. ¿No te puedes quejar entonces? No. No te puedes quejar. En fin. Ya lo saben, amigos, cuando vengan a La Palma, concretamente el municipio de Fuencaliente de La Palma, vengan, entre otros lugares, al restaurante Casa del Volcán. Pueden ustedes degustar todos estos platos que tenemos aquí en la mesa y, por supuesto, una amplia gama de alimentos, de platos de la gran cocina de este restaurante. Restaurante, tomen otro restaurante,
Casa del Volcán, casi, te iba a decir Balcón del Volcán, no es Casa del Volcán. Casa del Volcán. Efectivamente, justo delante de la entrada al Volcán de San Antonio en Fuencaliente. Pues David, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Que sigas vendiendo el restaurante al máximo. Y ya nos vamos por aquí en Plan Turista. De acuerdo. No te vamos a decirles adiós a la gente, porque la próxima semana estaremos también, lógicamente, conociendo Canarias. Recuerden que lo más importante y bonito, y más que nada ahora en verano, es coger, darse la vuelta por las Islas Canarias con Vinter, después con Herd, y lógicamente venir, por ejemplo, por aquí, Fuencaliente, y también recorrer todas las Islas Canarias. Hasta la próxima semana. Chao. ¿Qué tal, chavales? A ver, esto no quedó mal. Palma. Apaga los móviles. Ah. Vamos a sufrir. Vamos a aparecer pareja los dos aquí. Aquí mismo. El telefonito. Estamos en la Palma, bla, bla, bla. Bien, ¿cuánto? Un municipio palmero que... Ah, de puta madre. Bollos de Centeno de la Matanza de Centejo. Lo que pasa es que aquí un foquete los copian. Info en caliente de, de la Palma. Vamos a sufrir. ¿Otra vez? ¿Y ese que está hablando de fondos al alcalde? Estoy cagando en la leche. Espérate que se va el furgón. Eso es de la vida, hoy es lunes. Más despacio, Marta. Te estoy tocando las narices. Sí. Ya lo saben, aquí nos espera. No, espera, no, qué feo, aquí. ¿Cuándo fue? Que leen por culo, yo no digo nada de eso. Me estoy arruinando con una persiana y no me gusta nada. Vamos a sufrir.